Multiplica tu dinero con las mantequillas del 30G, el mejor sistema para jugar y ganar en las carreras de caballos. Nuestra línea 933.99 con 4 mantequillas en tan solo un minuto. Y recuerda el menú de opciones de la mensajería de texto. La palabra marcas con las morochas, 2 super mantequillas en la palabra fijos. En la última, el pote, pote, pote. En alguna parte del programa, el chisme, chisme, chisme. La palabra disparo para jugar y ganar en la primera. Y el carrera, carrera con la letra M más el número de la competencia. Las mantequillas del 30G y nuestro código 3399, el sistema más completo de información para jugar y ganar en las carreras de caballos. Amigas y amigos, un feliz día para todas y todos. Sean cordialmente bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito En Línea con el 30G La Rinconada, a través de 30G TV, que es tu canal de información hípica en internet. En Línea con el 30G, el programa pionero de información hípica en la web, una presentación de Centro Automotriz 3000, el mejor taller de latonería y pintura del sureste de Caracas. A nombre del plan VIP, recuerden nuestra suscripción solo para el hipódromo La Rinconada. En el plan VIP de las mantequillas del 30G, usted recibe 3 fijos para cada día de carreras y las morochas del resto de las competencias, todo esto directo a su teléfono celular. Plan VIP de las mantequillas, recuerden suscribirse la próxima semana. Los números de cuenta aparecen publicados en el hachazo hípico en nuestros avisos semanales y en ramonbrito.com haciendo clic en el aviso publicitario del plan VIP. Toda la información necesaria para depósitos o transferencias. Plan VIP de las mantequillas del 30G. www.labanca.com, la forma más fácil para jugar, para ganar y también para cobrar. El combo 900 de Quorum Telecom. Recuerden que en nuestro caso el combo 900 se activa cuando usted llama desde un teléfono celular a nuestra 093080. Usted recibe el boletín de marcas y fijos y si usted completa la llamada se hace acreedor a la ñapa del combo 900, que son 2 mensajes de texto que le van a llegar a su teléfono celular sin que usted tenga que volver a llamar, sin que usted tenga que comprar, raspar o buscar absolutamente nada. Combo 900 solo con los pronosticadores de Quorum Telecom. Y las mantequillas del 30G, el mejor sistema para jugar y para ganar en las carreras de caballos nacionales, en las internacionales y también en el béisbol de las grandes ligas. Hoy domingo nuestra 093399 tendrá 3 mantequillas, son apenas 8 carreras. Vamos a tener 3 mantequillas en tan solo un minuto. Usted puede llamar desde cualquier CanTV o cualquier operadora celular. Y como la llamada dura un solo minuto, la 3399 sigue siendo la opción más económica y más efectiva en el mercado de líneas 900 de hipismo en Venezuela. Ya lo saben, 0900-3399. La 093080, información general de marcas y fijos y combo 900 de Quorum Telecom, como ya lo habíamos explicado. La mensajería de texto es la 3399, recuerden el menú de opciones, la palabra marcas, ahí están las morochas de todas las carreras, exceptuando primera y última. En la primera corre el disparo, que ayer volvió a ganar el disparo con Sicarú, y en la última el pote, pote, pote. 2 super mantequillas en la palabra fijos, en la última por supuesto el pote, 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 en alguna parte del programa el chisme, 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 la palabra disparo para que usted llegue, juegue y gane en la primera del programa. Y nuestro carrera a carrera, un carrera a carrera que no tiene comparación el de las mantequillas del 30G, enviando la letra M más el número de la carrera. Recuerden, M más el número de la carrera a la 3399 con tiempo suficiente para rematar. Usted recibe las marquitas de referencia que en un 80% o más de los casos contienen el ganador de la prueba. Así es que caballo que no esté allí, quíteselo de encima, no lo tome en cuenta para ganar. Y además de eso está el comentario profesional de este servidor, de tal manera que usted tiene una información bastante valiosa y bastante útil para tomar decisiones, sobre todo en lo que se refiere a remate, tablas fijas y algunas jugadas exóticas. M más el número de la carrera. La etiqueta Lucho con los caballos que le gusta a Lucho Salitre. Si usted envió la etiqueta Lucho ayer, usted se ahorró una platica no jugando los caballos que dio Lucho. Ninguno ganó, ninguno de los 5 que dio Lucho ganó el día de ayer. Así es que ya lo saben, la etiqueta Lucho a la 3399, no bote sus reales en esos caballos que da Lucho y por supuesto entérese cuáles son enviando la etiqueta Lucho. La información internacional, la etiqueta MLB a las 10, buen estreno para el nuevo formato de la etiqueta MLB de las mantequillas del 30G. Lástima que no pudo Pittsburgh ganar su partido de ayer,
pero el resto de la información fue acertada. Indicamos dos bases que fueron Pittsburgh y ya les voy a decir, aquí tengo la chuleta, Pittsburgh y Cardenales de San Luis. Cardenales ganó, Pittsburgh lamentablemente no ganó. Y después propusimos una hembra que era Medias Blancas de Chicago, que ganó. Propusimos un run line que fue el de Baltimore, que ganó por 4 de ventaja. Y propusimos la baja del juego de Cincinnati, que estaba en 8 carreras el total. El juego terminó 2-0. De tal manera que esas tres informaciones adicionales que estrenamos ayer en la etiqueta de MLB cumplieron. Lo único que nos faltó fue el jueguito de Pittsburgh, lamentablemente, pero por lo menos la orientación fue bastante buena, bastante útil. Ya lo saben, MLB al código 3399, hoy domingo a partir de las 10 de la mañana. A mediodía la etiqueta NY con la información para el hipódromo de Saratoga, los dos Pick 4 en Saratoga, en la etiqueta NY de la 3399. Y a las 3 de la tarde la etiqueta CAL, CAL, con la información para las carreras de Del Mar, el Pick 5 y el Pick 4. El Pick 5 se juega en las 5 primeras, el Pick 4 en las 4 últimas. La mejor información internacional, no les quepa duda, está en la 3399 de las mantequillas del 30G. Porque somos el mejor sistema hípico informativo, carreras de caballos nacionales, carreras de caballos internacionales y de paso también en el béisbol de las grandes ligas. Somos las mantequillas del 30G. Nuestro aviso esta semana salió publicado en la página 43 de su revista El Hachazo Hípico. Bienvenidos a este espacio de hoy domingo 18 de agosto. Carreras en el hipódromo La Rinconada a partir de la 1. Apenas 8 competencias sin pruebas selectivas. Por supuesto, muchos propietarios están guardando sus ejemplares para esa gran semana festiva que será la del 31 de agosto y 1 de septiembre con la gala hípica de Caracas. Hay que hacer un comentario, yo hablé bastante anoche en el programa en vivo sobre esto, pero por supuesto la gente que no vio el programa en vivo también necesita escuchar el comentario acerca del rumor que hay con la salida de David Sánchez de la dirección del Instituto Nacional de Hipódromos. Se manejan dos versiones, hay una versión que dice que David Sánchez efectivamente saldrá de la directiva una vez que se produzca el cambio del Instituto Nacional de Hipódromos al Ministerio de Deporte. El hecho de que el INH cambie al Ministerio de Deporte pudiera implicar que finalmente el hipismo sea considerado como un deporte y entonces esto abriría las puertas a las transmisiones hípicas, si es que vuelven, cosa que yo dudo, y abriría las puertas a los programas de opinión e información hípica en cualquier horario. Pero también implicaría, administrativamente hablando, la salida de David Sánchez de la dirección, a menos de que David Sánchez deje de ser una pieza del Ministerio de Turismo y pase a formar parte del Ministerio de Deporte, cosa que yo particularmente no creo. Ese es un cambio que mucha gente dice que es un secreto a voces, entonces comienzan a tejerse también comentarios acerca del porqué de ese cambio de David Sánchez si efectivamente se materializa, de tal manera que yo pienso que lo más prudente es esperar a ver qué pasa. Y obviamente, como lo decía en el programa en vivo de anoche y lo ratifico acá, la información no es oficial, pero hay que decirlo, es preocupante. No tanto por el hecho de que David Sánchez se pueda o no ir del INH, sino porque en caso de que David Sánchez se vaya del Instituto Nacional de Hipódromo, el problema es quién asume las riendas del INH. Tiene que ser una persona que sea hípico, tiene que ser una persona que tenga la misma voluntad y ganas de hacer las cosas de David Sánchez, tiene que ser una persona que realmente respete la actividad hípica y que tenga como norte, así como lo ha tenido David Sánchez en su corta gestión, el rescate del hipismo en Venezuela. Allí es donde está el problema, allí es donde está realmente lo preocupante, porque un funcionario, y esto lo decía yo anoche en el programa, un funcionario va y viene, es decir, los funcionarios públicos no son eternos, no están allí toda la vida, entonces son de libre remoción y de libre reubicación, según lo que dicta la ley de administración pública. Entonces, el hecho no es
que David Sánchez esté o no esté. El hecho es quién viene. El problema es quién viene después de David Sánchez. Si esa persona que venga después de David Sánchez tendrá las mismas ganas de hacer las cosas también como lo ha hecho el actual director. Esa es la verdadera preocupación. Pero en este momento, pues simplemente estamos hablando de rumores, secretos a voces, llámelo como usted lo quiera llamar, pero pareciera un hecho muy posible la salida de David Sánchez de la dirección del INH. Sin embargo, hasta que no se materialice esta designación o este movimiento, sencillamente todo será rumores, tan sencillo como eso, porque él no lo afirmó en una entrevista que le hicieron unos colegas, los colegas de la página Hípicos en Línea a través de internet. Él no lo negó lo del posible cambio, pero tampoco dijo no me van a cambiar. Y entre líneas pareciera deducirse que sí viene efectivamente un cambio. De todas maneras, amanecerá y veremos. Sea quien sea el funcionario que venga, lo que queremos los hípicos es que este funcionario venga con el mismo deseo, las mismas ganas y la misma voluntad de recuperar nuestra golpeada industria hípica. Otra noticia bastante mala, los casos de Aranguren y Reyes Ramos. Lamentablemente los dos jinetes sufrieron fracturas en sus rodadas de ayer. El jinete Reyes Ramos cayó de la yegua Medusa en la tercera carrera, prueba que fue aparatosa al final por el incidente de la yegua Karina de José, que se fracturó faltando 50 metros. Reyes Ramos cayó después de la raya con Medusa y sufrió fractura de la tibia. Va a ser intervenido quirúrgicamente y estará fuera de acción unos cuantos meses. Y el jinete Joan Aranguren rodó en la partida de la carrera, creo que fue la quinta del programa, desde el caballo Sinan, que se fue de manos, y lamentablemente en la caída Joan Aranguren se fracturó la clavícula. Entonces Joan Aranguren también estará fuera de acción, me imagino que unos 3 meses. Son bajas sensibles para el espectáculo y complican un poco el panorama con miras hacia la gala hípica, porque ya estos jinetes pues tenían compromisos de monta en la gala hípica y ahora los entrenadores pues tendrán que mover las piezas y buscar jinetes que puedan reemplazar a Reyes Ramos y a Aranguren en esos importantes compromisos de la gala hípica de Caracas. Así que bueno, lamentable noticia, y en lo personal deseo que estos dos buenos jinetes se recuperen lo más pronto posible y regresen con bien a su actividad en las carreras de caballos. Ejemplares retirados para hoy en la tercera válida, que es la quinta carrera, retirados Striding Clock número 5 e Il Volo número 8, 5 y 8 en la tercera válida. En la cuarta válida no corren Reina Lucrecia número 2 y De Heiri número 7. Estos son los retirados oficiales al momento de grabar este espacio para ustedes. Las carreras a la 1 de la tarde. En la primera corre El Disparo de la 3399. Ayer a nadie le gustaba Sicarú. Bueno, Sicarú fue El Disparo de la 3399. Ganó y pagó completo. Este lleva de Don César Cachazo, devolvió 4.94. Hoy decidiremos entre Aria número 2, una yegua que viene de dos buenas carreras y en su última perdió una prácticamente imposible. Esta yegua está de turno. Arnel Ibal número 5, también de la cuadra de Nino Catanese, por algo repite la monta Santiaguete. Y Flecha número 7 con Roy Mechirinos, una yegua que está corriendo bien, es una yegua figuradora, una yegua que indiscutiblemente tiene mucho, pero mucho que buscar acá. Nuestra fórmula abriendo con los números 2, 5 y 7 en la primera del programa. Una de ellas, 3, defiende El Disparo de la 3399. En la segunda carrera, última de las no válidas, vamos a indicar a Spirit Princess número 2, una yegua que viene mejorando. Sus dos últimas carreras fueron buenas, dos figuraciones, una de ellas bastante cerca de Arnel Ibal. El problema de esta yegua quizás es el momento de la partida. Si ella logra tomar un buen brinco, al final contará seguramente esta yegua de Spirit Princess. Daniela Alexandra, número 4, que viene de correr muy bien en sus 4 últimas actuaciones. Está de turno la pupila de Miguel Cortés. Y Explosive Woman, que a pesar de que viene de un cuadro de cólico hace 15 días,
ese cuadro de cólico fue bastante leve. La yegua anda en condición y por supuesto va a correr acá y esperan los suyos que lo haga de manera destacada. Nos quedamos con el 2, el 4 y el 6 en esta segunda carrera del programa. Vamos a hacer la pausa de costumbre, colocaremos el resumen de las carreras de ayer sábado en el Hipódromo La Rinconada, luego los mensajes comerciales y al regreso analizamos para ustedes el 5 y 6 nacional aquí en línea con el 30G La Rinconada a través de 30G TV, tu canal de información hípica en internet. Quédese con nosotros. Y mejora por la parte interna desde el tercero en plena recta final. La yegua Sicarú viene pasando a dominar la carrera por la parte exterior. En el segundo quedó Mis por la Mar. El jinete de Medinbari busca ahora por fuera, pero Sicarú está dominando en la baranda. Medinbari se lanza contra Sicarú en los metros finales. Domina Sicarú, la primera del programa. Medinbari al final, pero para el segundo domina Sicarú y ganó Sicarú la carrera. Segunda Medinbari, en el tercero está arribando Mis por la Mar, el cuarto para Ana María y en el quinto puesto Onson Sofía, número 5. Entran en la recta final, en la segunda del programa, Galán Ares, el de Juan Carlos Ávila domina, Anubis se lanza con fuerzas por fuera desde el segundo, Anubis contra Gran Ares, mientras tanto Carlos King busca ahora por la parte interior, domina Gran Ares, Anubis por la parte externa con Santiago González, viene pasando a dominar la carrera, el número 4, Anubis, les gana la segunda del programa, ganó Anubis, segundo Gran Ares. Tercero llegó el caballo Carlos King, cuarto Mr. Cusco, quinto el gran Samuel, luego Rodrigo Gabriel y Beckenbauer en el último lugar. La yegua Divina Madán avanza por la parte interior, está corriendo en el cuarto, entraron ya en la recta final, la lucha por el primer lugar, ahora avanza Karina de José por la parte de afuera, a dominar la competencia, Karina de José dominando la prueba, atropella Divina Madán por la parte central, está corriendo fuerte contra Karina de José, que ya se viene dominando Karina de José, 100 metros para la llegada, Divina Madán pasará al segundo, Regina Eva está quedando en el tercera, se está pasa por la parte de afuera, Divina Madame a ganar, ganó Divina Madame. En el segundo Regina Eva, en el tercero la tía Queca, en el cuarto Misa Bandina, Medusa, luego la yegua Gendani, el último para Majagua. Desde el fondo, cuando entraron ya a la recta final, en plena recta, señora Irene trata de distanciarse, está dominando por dos cuerpos y medio, señora Irene dominando Choco Sofía y Buenavista atropella pegadita a la baranda, se viene la yegua señora Irene, la número uno con Choco Sofía para el segundo, Buenavista por la parte interior para el tercero y Amparmiel que atropella por fuera para el cuarto lugar, se aproxima a la meta, les gana la número uno, señora Irene ganó la carrera. En el segundo Choco Sofía, tercera Buenavista, en el cuarto Ambar Miel, en el quinto de Queen Dance, en el sexto Reina Judy y el último para Queen. Domina Sirá cuando entran en la recta final, en la tercera válida para el 5 y 6 en 46-4. Hay pelea por el primer lugar, está avanzando Sirá, viene afuera el caballo Siki también el Azteca por la parte exterior, adentro viene Tío Fadel tratando de pasar, domina Sirá la carrera, insiste por la parte exterior de la cancha, Siki. Sí que Tío Fadel corre mucho por dentro, domina Ciudad el número 5 con Juan Diego López, ataca el Azteca también por fuera, pero domina Ciudad y ganó Ciudad. El Azteca en el segundo, tercero Siquisique, cuarto Tío Fadel, quinto Spartacus, luego Mr. Mónaco y último llega con trabajo y vengo. Entran en la recta final, la pelea por el primer lugar cuando Roscarina viene a dominar, ahora Sarina por la parte exterior y vuelve a la pelea Abuela Ofe, mientras que Princesa Diana pasó al cuarto, está dominando otra vez Abuela Ofe, la número uno, insiste ahora Sarina por la parte exterior y Princesa Diana por dentro, viene la pelea, Princesa Diana por la parte interior contra Abuela Ofe, Princesa Diana por la parte interior, Abuela Ofe se defiende, Princesa Diana por la parte interior, emparejó, pasó y ganó, la lleva Princesa Diana con Richard Bracho, en el segundo Abuela Ofe, el tercero para Sephora, cuarta llegó Sarina, luego Princess Fabi junto con Boy Vengo, la lleva Roscarina y última Abuela Idolina. El derecho está dominando, Fast Tip abre con tres largos, Big Topper mantiene el segundo, mejora por dentro Gran Faraón y hasta está avanzando por segunda línea el ejemplar Mourinho en los finales 46-3 para 800, Fast Tip crecido en la punta, Black Angel carga fuerte y Mourinho por dentro, Fast Tip dominando y no puede perder la quinta válida aunque viene corriendo mucho por la parte exterior, Black Angel adelante, Fast Tip se está parando pero ganó, Fast Tip.
Tip. Segundo, Big Topper. Tercero, Black Angel. Cuarto, Mourinho. Quinto, Gran Faraón. Después, Katire Ronald. Venteni, Derby King. En el último, entran al derecho. Ataca Liliana Princess y Carita de Ángel. 45-4 en la media milla. Otra melodía se escapa con 3-3 metros de ventaja. Mientras tanto, intenta avanzar por dentro Lady Mariana en la mitad de la recta. Otra melodía adelante. Lady Mariana haciendo esfuerzos por la parte interior de la pista. Pero otra melodía se les viene de tiro a tiro. Fácil por 4 de ventaja. Otra melodía, número 2. Segunda la de Mariana, tercera Liliana Princess, cuarta Carita de Ángel, quinta incómoda abuela Lili, después el ejemplar Lady Miranda con Niloa, los últimos puestos. Si chocaste el carro y tienes que repararlo, llévalo a Centro Automotriz 3000. Si quieres hacerle un cariñito o ponerlo como de agencia, llévalo a Centro Automotriz 3000. El mejor servicio de latonería y pintura del sureste de Caracas. Banco de medición computarizado que asegura que el compacto del vehículo quede siempre derechito. Y lo más importante, Centro Automotriz 3000 está afiliado a las principales compañías de seguro. Centro Automotriz 3000, carretera Baruta Los Guayabitos, sector Piedra Azul. Después de pasar el semáforo de Piedra Azul, 400 metros más adelante, a mano derecha, frente a la estación de servicio PDB, ahí está nuestra gente amiga, la gente de Centro Automotriz 3000. Multiplica tu dinero con el plan VIP de las mantequillas del 30G. El plan VIP exclusivo para La Rinconada te ofrece 3 superfijos para el sábado, 3 superfijos para el domingo y las morochas del resto de las carreras sin costo adicional. Toda la información llega directo a tu teléfono celular. Suscribirse es muy fácil mediante depósito o transferencia bancaria en las cuentas que aparecen publicadas en las revistas hípicas o en nuestra página web haciendo clic en el menú de opciones donde dice Plan VIP. Chequea nuestras promociones porque siempre hay algo bueno para todos ustedes. Plan VIP, información precisa, información efectiva solo para La Rinconada y directo a tu teléfono celular. La manera más fácil para jugar y ganar es www.labanca.com, banca con K. Es como tener la taquilla en tu computadora. Y si la computadora es portátil, la taquilla va contigo donde quiera que te encuentres. Desde cualquier lugar del mundo, con solo tener acceso a internet y tu cuenta en www.labanca.com, puedes jugar, puedes ganar y puedes cobrar con la seriedad y responsabilidad de www.labanca.com. ¿Qué esperas? Abre tu cuenta, regístrate y ponte a ganar en www.labanca.com. Recuerda, banca con K, ahora también con hipismo internacional. La forma más fácil para jugar y para ganar. Multiplica tu dinero con las mantequillas del 30G, el mejor sistema para jugar y ganar en las carreras de caballo. Nuestra línea 933.99 con 4 mantequillas en tan solo un minuto. Y recuerda el menú de opciones de la mensajería de texto. La palabra marcas con las morochas, 2 super mantequillas en la palabra fijos. En la última, el pote, pote, pote. En alguna otra parte del programa, el chisme, chisme, chisme. La palabra disparo para jugar y ganar en la primera. Y el carrera, carrera con la letra M más el número de la competencia. Las mantequillas del 30G y nuestro código 3399, el sistema más completo de información para jugar y ganar en las carreras de caballos. Bienvenidos, mis amigos, a la segunda parte de su programa En Línea con el 30G, La Rinconada, a través de 30G TV, tu canal de información hípica en internet. Y como siempre, les coloco acá en pantalla nuestros puntos de contacto en las diferentes redes sociales. Recuerden que estamos en Twitter, en @Ramón30G. Tenemos un pin del BlackBerry para aquellos que utilizan este tipo de teléfono inteligente. Y nuestra cuenta pública en Facebook, que es Ramón Brito, entre paréntesis, el 30G. Para aquellos que utilizan esta red social, recuerden que aquí no es necesario hacer la solicitud de amistad. Por cierto, también les pido no me hagan solicitudes de amistad a la cuenta personal. Es una cuenta privada, familiar, y allí no estamos aceptando pues solicitudes de amistad. Pero sí los recibimos con muchísimo cariño en esta página pública. Usted busque Ramón Brito, entre paréntesis, el 30G. Y una vez que ingrese a la página, le da clic al botón que dice me gusta y ya tiene acceso a los contenidos que todas las semanas publicamos a través de Facebook. Así es que, como siempre, un gusto, un placer compartir con ustedes
a través de las redes sociales. Un 5 y 6 nacional bastante parejo, también con carreras en por lo menos la primera mitad del 5 y 6, carreras bastante malas, bastante discretas. Y vamos a tratar, por supuesto, de orientarlos de la mejor manera posible. La primera válida es una carrera en 800 metros para caballos debutantes o no ganadores de 4 años. Un lote bastante flojo. Sin embargo, es una carrera que, por el tipo de agrupación, es una carrera bastante pareja. Vamos a indicar a Gran Tite, número 7, un caballo que la semana pasada estuvo muy cerca de la victoria. Se perdió contra Chavalo, que atropelló y mató en la raya, pero este caballo Gran Tite en 800 metros lo ha hecho bastante bien. El 8 Mr. Hess, un caballo que luce por su penúltima actuación. Él salió a puntear la carrera en parciales bastante rápidos, al final no tuvo fuelle. Su carrera siguiente fue seguida y en largo. Esa carrera, por supuesto, es totalmente descartable. El otro caballo, dato corrido, es One Direction, número 9. Un caballo que, por cierto, regresa de un corto paro, anda bien, el pupilo del Estuguaco, y tiene chance por el tipo de carrera, parte por fuera y anda en buena condición. La carrera, repito, es bastante pareja. Me voy a quedar con el 7, el 8 y el 9 en lo que será esta primera válida para el juego de 5 y 6. Por cierto, estos tres caballos no están en la selección a pie de página de la revista Gaceta Hípica. Eso les da a ustedes una idea de lo difícil que puede ser esta primera válida. Por cierto, allí se corre un trofeo que los empleados del INH organizaron para homenajear a el director David Sánchez. Y en la segunda, hablando de trofeos y de homenajes, se disputa el trofeo en homenaje a Douglas Valiente, uno de los grandes jinetes venezolanos de todos los tiempos, uno de los más talentosos jinetes venezolanos de todos los tiempos. Mucha gente quizá no recuerde que Douglas Valiente fue el primer jinete venezolano en ganar una estadística en el hipódromo de Gulfstream Park, corriendo contra los mejores de Norteamérica. Y Douglas Valiente ganó una estadística en Gulfstream Park. Ramón Alfredo Domínguez, por cierto, en una entrevista que dio hace unos cuantos años, él decía que su referente como jinete era Douglas Valiente. Siempre lo admiró Ramón Alfredo Domínguez. Entonces eso les da a ustedes una idea de la estatura de Douglas Valiente en nuestro hipismo. Es una lástima que se le corra un trofeo. Yo creo, lo decía anoche en el programa en vivo, creo que Douglas merece algo más que un simple trofeo. Vamos a indicar acá a Inconmensurable, número 1, un dato corrido. Esta yegua de Fernando Parilli es una potranca que mostró velocidad en su carrera de estreno, son apenas 1100 metros. Vamos a indicar a Coromoto Forever, número 7, viene de correr contra dos yeguas bastante buenas, la de Mariana y Niloja. Por cierto, esa era la morocha de cierre ayer, la de Mariana y Niloja era la morocha de cierre de la 3399, no pudo la de Mariana. Esta yegua Coromoto Forever con bastante chance y Támesis, que bueno, mejoró en su última, llegó más cerca, parte por fuera y el lote es realmente bastante flojo. Vamos a indicar estas tres, el 1, el 7 y el 8 en la segunda válida. La tercera válida es una carrera en 1500 metros para perdedores, retirados 5 y 8. El 1 Verdi con bastante oportunidad, yo pienso que le sobró distancia en su carrera más reciente, lo va a hacer mejor en estos 1500 metros. El 2 Agate, en el de mi amigo Peyoyo Rafali, un caballo que le encanta llegar tercero, tiene su chance porque el lote es flojo. Y sucediendo, un caballo que venía de correr bien en perdedores, lo subieron a ganadores de una, la semana pasada regresa al lote de perdedores. 1, 2 y 4 en esta tercera del 5 y 6. Les recuerdo la información internacional de las mantequillas. A partir de las 10 de la mañana estará disponible la información en la etiqueta MLB. Recuerden que hemos redimensionado la etiqueta MLB. Les colocamos igual nuestras dos bases, pero añadimos una hembra, un run line y un total. El total se refiere, por supuesto, a altas o bajas. Y ayer por lo menos esas tres informaciones se dieron. Así es que ya lo saben, la etiqueta MLB más completa ahora a partir de las 10 de la mañana hoy domingo.
la etiqueta NY a partir de mediodía con la información para el hipódromo de Saratoga, los dos Pick Four en el hipódromo de Saratoga, NY a partir de las 12 del mediodía, y a eso de las 3 de la tarde ya estará lista la etiqueta CAL, CAL, con la información para el hipódromo de Del Mar, con el Pick 5 para las 5 primeras y el Pick 4 para las 4 últimas. La mejor información internacional está en el código ganador, el código 3399 de las mantequillas del 30G. La cuarta valía es una carrera de 1800 metros, retiradas 2 y 7. Vamos a indicar a Beverly Valerie número 1. No sabemos quién va a conducir esta yegua, ya que Aranguren pues está fracturado. Esta yegua de Juan Carlos Ávila viene de correr bastante bien, sus dos últimas carreras la acreditan. Heredera el 3, una yegua que dependerá mucho de lo que se plantee al principio de la carrera, es decir, si hay una pelea muy fuerte con Cinchenta de Mari, que es una yegua bastante rápida, esto puede perjudicar a Heredera, favorecer a las yeguas que corren de atrás. De repente Heredera sale segunda detrás de Cinchenta, a lo mejor le toma la punta. En fin, todo dependerá de cómo se plantee la carrera. La yegua anda bien, tiene bastante oportunidad. Y Osira, número 6, que viene de ganar en su última, puede repetir, lleva un buen descargo. Y el tiro, por supuesto, la ayuda. Así que vamos a indicar al 1, el 3 y el 6 en esta cuarta válida para el 5 y 6. Llegamos a la quinta válida, la carrera donde el perrito va a seguir la racha, porque se anotó con la línea del programa Red Sensation. Aquí está la huella del perro en el 4 Red Sensation, que defiende la línea del 5 y 6. Un caballo que impresionó definitivamente en su carrera anterior, ganó por vía de galope, se ha mantenido excelente en la pista. Y yo pienso que aquí no va a tener problemas para imponerse. Yo creo que es un caballo que a base de velocidad va a tomar la punta y simplemente lo verán después de la raya. Así es que Red Sensation, el pupilo de mi tocayo Ramón García Mosquera, será la línea del 5 y 6, el 4 Red Sensation. Y recuerden el dato del perrito. Aquí está el enemigo número 1 del perrito, que es Lucho Salitre. Lucho Salitre se fue de 5-0 ayer en la etiqueta Lucho de la 3399. Veremos con qué nos viene hoy el popular Lucho Salitre, puntual, pero hasta ahí. ¿Aló? ¿Aló? ¿Qué pasó, Lucho? ¿Todo bien? Sí. Bueno, fue un día complicado, pero para ti fue peor, porque tuviste 5 caños y ninguno ganó, Lucho. No, la gente está contenta, porque cuando la gente envía la etiqueta a Lucho y pasa eso, que los caballos no se te dan, la gente está contenta porque dice, mira, me salvé de jugar este, y me salvé de jugar este otro, y me salvé de jugar este. Entonces dice, menos mal que existe Lucho Salitre. Sí. Bueno, tú eres tan salado que te están echando la culpa hasta de los apagones que hay en el interior del país. Salieron por ahí así en un mensaje de texto que mandaron a Globovisión, que tú eres el culpable. Sí, ¿te parece? Tú eres un personaje, Lucho, definitivamente. Sí. ¿Qué te gusta, Lucho? A ver. Bueno, así me dijiste ayer. No diste que no di la línea del 5 y 6 porque era el... No, jugaste. Yo lo vi, sí. Ese es el 1 en la primera, Roer. ¿Y cómo gana Roer aquí, viejo? Bueno, será que tú sabes algo que yo no sé, pero a mí por mi análisis no me da por ningún lado este caballo Roer. No, yo di 7, 8 y 9. Es más, fíjate que en la fórmula que hay en el programa ni siquiera di ninguno de los tres caballos a pie de página. Ninguno de los tres caballos a pie de página di. Así es que tengo que decirte, por supuesto, que jugaste tú Roer. Para ver si mantienes tu racha. ¿Está bien? Bueno, Lucho, hablamos la semana que viene. Suerte, Lucho. Dale, pues. Ok. Bueno, pues. Bueno, ya lo saben, el dato de Lucho Salitre es Roer número 1 en la primera válida. Es el dato de Lucho Salitre. Y con esto llegamos a la carrera de cierre, la carrera que todo el mundo necesita, quiere ganar. Recuerden que juego largo tiene desquite, no se les olvide nunca. Juego largo tiene desquite y hoy
pienso yo que va a ser un buen día para nosotros y quiero cerrar con broche de oro con el pote de la 3399. Así es que vamos a enviar esa palabra pote a la 3399. Ya está, como siempre, la morocha de cierre. Saquen sus cuentas porque la morocha de cierre puede rendir. Así que ya lo saben. Pote, 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 pote. Al código ganador, el código 3399 de las mantequillas del 30G. Una carrera para caballos ganadores de 2 en 1200 metros, una prueba pareja. Vamos a indicar a Fat Joe número 5, un caballo que tiene algunas carreras que lo acreditan. Bien montado con Santiago González. El 10 Small King número 10, un caballo que anda muy bien. Fue al aparato el miércoles, se vio bastante bien en su ajuste. Y el 11 Ilik Beer número 11, un caballo figurador, un caballo que viene corriendo bien. Sus últimas carreras, por supuesto, lo acreditan muchísimo, sobre todo que él tiene 2 segundos detrás de Victoper, y Victoper ayer casi se gana Fast Tip, así es que eso le da un poquito de fuerza a este caballo Ilik Beer número 11. Nuestra fórmula 5, 10 y 11 en esta pareja, sexta válida para el 5 y 6. Recuerden que uno de ellos es el pote de la 3399, pendientes de esa morocha, porque yo pienso que la morocha, por el tipo de carrera, la morocha puede rendir sobre todo en ganadores. Ya lo saben, pote, 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 al código ganador, el código 3399 de las mantequillas del 30G. Bien, amigas y amigos, hasta aquí el espacio por el día de hoy. Espero que les sea de mucha utilidad. La invitación para la próxima semana, donde haya carreras, bien sea en Santa Rita, Valencia o La Rinconada, aquí estaremos con ustedes llevándoles nuestro análisis, nuestros comentarios y el pronóstico para cada carrera. Por supuesto, con el objetivo de hacer de ustedes felices ganadores, acompañados del mejor código hípico de Venezuela, el código 3399 de las mantequillas del 30G. Como siempre les digo, los quiero mucho y los quiero de gratis. Un fuerte abrazo para todos, cuídense mucho, que tengan todo el éxito del mundo en sus jugadas y los espero la próxima semana en línea con el 30G a través de 30GTV, que es tu canal de información hípica en internet. ¡Feliz día para todos!